Dos niñas, una de 11 y otra de 17 años, y cinco niños entre los 15 y 16 años, aseguraron que eran objeto de abusos sexuales sistemáticos, que cada día eran asignadas como esclavas sexuales a un guerrillero diferente. Se siente uno, mejor dicho, no sé, porque uno tiene en este momento es ganas de morir. Mientras ellos abusaban de mí, me colocaron siempre un arma en la cabeza. Quien entró a las FARC a los 13, decidió volarse luego de que su comandante ordenara que le practicaran un aborto cuando tenía 6 meses de embarazo. Ahí me dieron medicamentos y al otro día a las 6 de la mañana ya no me aguantaba más y le dije a un enfermero que había ahí que yo ya no me aguantaba más. Él vino y me atendió y se me vino el niño y me lo mataron. Yo fui víctima de reclutamiento por el noveno frente de las FARC cuando tenía 14 años por parte de un militante de las FARC, quien yo teniendo 14 años me indujo y abusó de mí, pues puesto que él tenía un cargo alto dentro del grupo en el que estaba y yo solamente era una persona que estaba recién reclutada, además era un niño. Pero cuando ya tenía 8 meses que me mandaron a remolcar, me salió la barriga, ya tenía 8 meses. A mí me llevaron para el campamento donde estaba el comandante del frente. Y entonces yo le dije a él que, o sea, que me dejara tener el hijo porque ya como estaba. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital que ya solucionaba. Pero, o sea, me dio a entender de que me lo iba a dejar tener. Y cuando llegué al hospital, entonces ya estaba la orden allá de que me lo sacaran. Ella me aplicó droga por 2 días para matarlo. Y pues como no se moría, entonces me rompió la fuente para que se ahogara. Y pues ni así se murió, entonces nació al otro día. Lo sacaron. Y le dejaron desangrar. Él murió desangrado por el ombligo y... Y ya lo enterraron por ahí. Nach fast 4 Jahren Verhandlungen haben sich die kolumbianische Regierung und die linke Guerilla-Organisation FARC in der kubanischen Hauptstadt Havanna auf einen Friedensvertrag geeinigt. Das Abkommen soll im September... Colombia celebra el acuerdo histórico entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que pone fin a más de 50 años de guerra en ese país. Las partes involucradas en una negociación que tomó cerca de 4 años informaron esta noche que habían alcanzado un acuerdo final. FARC, Ejército del Pueblo, Iván Márquez, propuso la formación de un nuevo orden político y económico internacional. La función principal de la participación social y popular en los procesos de internacionalización en los diferentes ámbitos consiste en contribuir a promover un nuevo orden político y económico internacional.
¿Cree que yo soy comunista o marxista o chavista? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Sí, pues claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. Sí. No, yo no soy socialista. Es nuestra estrategia y el accionar del movimiento armado empuñando la bandera de la alternativa política, la táctica para llegar a ella. Queremos el país que vislumbran el manifiesto de las FARC y la plataforma bolivariana por la nueva Colombia, con miras a la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo. Nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe que haber ni la menor duda. Nuestro propósito es el socialismo. Nuestro propósito es el socialismo. Nuestro propósito es el socialismo. Su santidad el Papa Francisco. Él es jesuita. Molto gradevole con il colui, è un gesuita, come ben Yo sapete. También. Anch'io. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial. Dispuesto a pedirle perdón al país por esas heridas profundas de la guerra que han cometido la... Sí, pero es que eso no ha sido un problema de las FARC, ni un problema mío o de X o Y comandante, no, es la dinámica de la guerra. Pero independientemente de eso, ¿usted estaría dispuesto a decir a las víctimas de...? Pero es que cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. No, tú me dices, bueno, se va a pedir perdón, y yo le digo, ¿perdón a quién? ¿Perdón por qué? Yo le digo, ¿por qué, señor Catatumbo? Perdón por los cilindros bomba, por los secuestros, por las minas antipersonales, perdón por el reclutamiento de menores. ¿Quiere que siga? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices? Quizás. No puedo aceptar que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico, porque no es así. Nosotros somos una guerrilla de gente trabajadora, cultivamos la tierra. La FARC y el cartel de Medellín tienen los mismos delitos. Nosotros luchamos contra el Estado para tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La FARC han luchado contra el Estado para tomar el poder.
Este guerrillero es José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, el segundo hombre de Pablo Catatumbo, el comandante del bloque occidental de las FARC y miembro de la mesa de negociaciones en La Habana. Les deja claro a sus hombres, la mayoría niños del sur de Chocó, que las FARC jamás se desarmarán. Las FARC, compañeros, las FARC nunca va a entregar las armas. Siempre he manifestado de que las FARC en sí no quiere la paz, las FARC quiere es el poder. Y nos dicen, hombre, venimos aquí, ustedes están mal, ustedes, bueno, entonces nos pintan un panorama en una visión de ellos. Entréguenos las armas y desmovilicen. Hombre, pues, ¿qué le decimos nosotros? Bueno, listo, y ustedes nos entregan el poder. Si así son las cosas.